Desde la Torre Eiffel, surcando el cielo de Gran Bretaña, hasta la costa de Seattle, Washington, en todo el mundo, el domingo, el Día Mundial del SIDA, miles de manifestantes en más de 160 países marcharon para que el mundo tome conciencia de la sombría realidad de una epidemia que infecta a 5.000 víctimas cada 24 horas. En San Francisco, en una exhibición para recaudar fondos, 100 minoristas están donando el 2% de sus ventas del domingo a la Fundación Local del SIDA. Los manifestantes en Seattle, Washington, exigieron propio de agujas para los drogadictos endovenosos. Las artísticas en todo Estados Unidos teatralizaron el impacto del SIDA en los artistas y en el mundo del arte. Y para un acontecimiento denominado Una Noche Sin Luz, en la ciudad de Chicago se apagó las luces del árbol de Navidad durante una hora. Según los expertos, para el año 2000, el 90% de las infecciones ocurrirán en los países subdesarrollados. Pero los gobiernos de todo el mundo necesitan aumentar la toma de conciencia y alentar la prevención. 10 millones de chicos estarán infectados para fines de esta década solamente en África, y otros 10 a 15 millones quedarán huérfanos. En la ciudad de Tokio se exhibieron paneles que representan a las personas que murieron de SIDA. El gobierno japonés hizo un llamado al pueblo para considerar seriamente la enfermedad, adhiriéndose así al Día Mundial del SIDA.